Vamos a pasar, ¿vale? De estos tres anillos, que más o menos dos lo tenemos claro, el otro podemos tenerlo ubicado. El del hierro y el de la piedra. El del hierro, obviamente, es por nominación, entiendo yo. Igual que lleva el cronista. Y por eso hay un momento que le dice Quoth al cronista: deshace el vínculo o lo desharé yo. Sea, eso es porque él conoce el nombre. Lo que no recuerdo es si llega a escucharle pronunciar el nombre del hierro al Del cronista. hierro. Creo que no. Creo que no. No nos dicen el nombre del hierro. Sin Sí, embargo, puede haber otra dice hierro, opción. ¿no? Sí, dice que golpea con la mano en la mesa y Dice dice hierro, hierro. pero no nos dan el nombre profundo. Como Entonces es que no lo conoce. Erlen Sedi, o entonces no lo conoce. Entonces yo creo Claro. que puede haber otra opción, que a lo mejor ese anillo de hierro se lo den en Vintas en el tercer libro. Que a lo ¿Y qué mejor se lo dé significaba Bredon o se lo dé a el hierro? Yennefer. Que era igual que tú, una persona, que estaba por debajo de ti, No, ¿no? estaba por debajo. Estaba por debajo de ti. Curioso. Además, claro, es que la primera idea que nos viene es la nominación. Pero, lo que ha dicho Alejandra, hay una cosa que pasa desapercibido para muchos lectores y es que cuando Quoth va narrando la historia, sí, hay un momento que se nombra un nombre profundo de algo y es un nombre profundo que él en el presente conoce, él dice el nombre real. Por ejemplo, si escucha el decir el nombre profundo del viento a Eyre Lapsedi, pues en la historia aparece como Eyre Lapsedi. Que escucha a alguien decir el nombre profundo de un susurro a Eru, pues él dice Eru. ¿Qué pasa? Que si hay alguien que dice un nombre que él todavía no conoce o que no conoce en el presente, dice fuego o dice hierro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él el nombre ese no lo conoce, ¿vale? Y es la forma que tiene Rothfuss de decirnos que es un nombre que Quoth, pues en la historia presente, ya conoce su nombre profundo, ¿no? Si no, si tú eres una persona que no ha escuchado al viento nunca, cuando alguien llama al viento, no oyes a Erlepsedi, oyes viento, ¿vale? Y O es porque nada, tú... O nada. o oye solamente susurro, como le pasa la primera vez cuando escucha A a ver. Ben pronunciar el nombre del viento, él no escucha nada, él solamente escucha un susurro. Mira, curioso, porque eso es una de las cosas que le hacen falta a la puerta de los Lacles. Una palabra que es un susurro. Ya vamos Cierto. conectando cosas. Mira lo que ha dicho ahora Úrsula en el chat es interesante porque realmente tú has comentado, Salva, de que él le dice deshace el vínculo o lo deshago yo. Pero sin No puede embargo, estar él no te mintiendo. escucha. Pero, claro, exactamente, pero él escucha hierro. Seguramente no sepa el nombre del hierro. Él se está pegando una No, trola. pero no está en ese momento no está contando la historia Quoth, está contándola el narrador del presente. Exacto. No, no está hablando Quoth. Entonces, puede ser que Ah, sepa el nombre vale. del viento, del hierro. Puede Del ser, hierro. puede Ah, ser. porque es el narrador. Muy buena No esa, es Dani, porque una. es el narrador, no es Quoth el que Vale. narra. Exacto. Sí, es verdad, tienes razón. Pero bueno, Pero sí también puede sería ser, no es una conocer a trola. Alfonso, que también pueda ser un que se esté tirando al pisto y Sí. lo diga así. Y realmente no lo conozca. O sea, Y que puede el ser las anillo sea, por opciones. ejemplo, de que uno que le dé el Maer, por ejemplo. Exacto, o que le dé el Maer o que otra persona nominadora se lo dé, ojo. O sea, en plan como recuerdo de alguien, recuerdo de que así ya se lo lanzamos con lo de la piedra. La piedra, claro, si pensamos desde ese punto de vista, puede ser que se la haya dado a Fela, pero que creo. Ay, Uy. te has quedado congelado un segundo, Salva. Sí, Algo te ha pasa salido contigo. el anillo de hielo, te ha cogido a ti. Vale. El anillo de piedra, vemos que lo consigue Fela, ¿vale? En ese ritual que hace Elodin. Y bueno, hay gente que puede pensar, bueno, igual es que el de piedra es el de Fela, que está muerta y se la ha quedado a él. Pero, y aquí es donde va el pero, yo creo que realmente sí que consigue Quoth aprender el nombre de la piedra. Primero, porque creo que no es de los más difíciles, que es fácil. Y segundo, ¿por qué? Porque igual que le sucede a Fela, él también tiene sueños con la puerta de las cuatro placas. Cuando están los dos que pasan por delante, le dice, ¿tú alguna vez has pensado qué puede haber detrás? Y dice, sí. Y le dice Fela, dice, yo una vez soñé que había un rey antiguo, un rey de la antigüedad, ¿sabes? Y demás ahí detrás. Claro, si está la tumba de Feyre Galanzi, sería un rey de la antigüedad. Y Quoth dice, pues mira, yo también he soñado con eso. He soñado con que estoy delante viendo la puerta y veo salir de los agujeritos una luz. Como que hay alguien detrás al otro lado.
¿No será que tanto uno como el otro son susceptibles a la piedra y la piedra les está hablando? Porque después de eso vemos más adelante, ya en el segundo libro, que Fela efectivamente consigue aprender el nombre de la piedra. ¿No sería lógico pensar que los dos están ahí en esa fase inicial, como le pasa a Quoth con el viento, que siempre le ayuda? Ay, que si me caigo y me tira para adentro, que si no sé cómo se llama Maese Fresno y me llevo una hoja, que quiero pasar desapercibido para espiar a Ben y el viento me silencia. ¿No será que la piedra le está diciendo a Quoth qué hay detrás, pero él todavía está aprendiendo a escuchar? ¿Sería un presagio de que Quoth en el presente pueda haber conseguido aprender el nombre de la piedra? ¿Cómo lo veis?